debajo de la torreta para intentar asesinar a la cámara. Es una de las mejores selecciones para hacer este tipo de cosas, ¿no? La Elise, gracias al... Contra Fénix no gastó ninguno, pero lo importante es al final es que Fnatic logró mantener su bonificación azul. ¿Ay? Y comenzó un poco más retrasado. ¿No? Ay, ¿qué está haciendo Whipo? ¿Quiere alcanzar a alguien? ¡Lo va a dejar! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Primera sangre! ¡Soleado en el carril superior! Tanto en contra de esta Zaya y Rakan, pero llegaría Tian. Quieren buscar un enfrentamiento bajo torre. Llega una teleportación. Son 4 contra 2. No tiene destello, no tiene destello. Rekkles correrá por su vida. Llegarán, lo van a asesinar. Intenta Gilisan correr, pero el resto de FunPlus Fénix lo va a asesinar fácilmente. ¡Otro golpe de la torre! No, ¡pudo escaparse! ¡Ahí está Gilisan! ¡Se va a llevar el asesinato, eso sí! Pero quedan 3 jugadores de FunPlus Fénix en el carril inferior. 2-2 el marcador. Responder. Este azul lo quieren controlar, se lo quieren llevar, se lo pueden llevar mientras ahí está llegando también Crisp. ¿Será que puede? ¿Será que puede? ¡Hay problemas! ¡Van alcanzándolo! ¡Lo van a asesinar! ¡No vio llegar esta iniciativa! Y esto les va a regalar el dragón de los... Tienen sus destellos disponibles, pero quiere forzar una pelea. Problemas para el WX, que va corriendo por su vida. Es mucho el daño. Crisp está demasiado lejos. Lo van a matar. Llegaba la definitiva, pero Gilisan le da los infiernos. Lo tiene FunPlus Fénix. El siguiente va a ser de la centrada por el carril central. Se mueve bastante bien Nemesis mientras llega otra teleportación. Otra más. Llegaría Gimgun y Duin. ¡Viera doble! No lo vieron llegar. Van a matar a Nemesis sin ningún inconveniente. Llega una definitiva por parte de Ryze. Van a matar sin problemas al Rakan. Y esta va a ser la entrada. Doble asesinato. Sigue Win dominando, logra alcanzar el WX después de una gran, gran forma de posicionarse. Asesinato adicional. Uno contra uno, aquí está llegando Nemesis, se quiere llevar a Gimgun. Corre por su vida, corre por su vida. Está el rojo haciendo daño mientras llega a una distancia prudente. Ahí está el asesinato. Y aquí, esto es por lo que tienen que respetar tanto la selección del Twisted Fate. En el carril superior pueden aprovechar para llevarse la torre mientras podrían tal vez hasta llevarse la torre de grado 2. A ver si pueden defender el carril central. Ahí está la celeridad, utiliza el destello. Nemesis demasiado lejos, no tiene maná. Logran matar la torre del carril superior. Rekkles corre por su vida mientras está llegando el hachazo. Logra llegar con la corriente marina. Matan a 2 jugadores de Fnatic. FunPlus Fénix con 4-0. En este momento llegaba otra vez al carril central. Problemas para Broxa. Corre por su vida mientras llega también Rekkles. Una definitiva. Los últimos capítulos para poder salvar a su compañero. Nemesis no puede hacer nada para ayudar mientras llega también una gran definitiva para escaparse. Corren los jugadores de FunPlus Fénix mientras está llegando también el destino de Nemesis. ¿Qué pasó? Se metió en el lugar equivocado. Van a matar sin problemas a la Zaya. Correrá, correrá, pero igualmente el Olaf lo atrapará. Llegará Whipo, van a poder matar sin problemas a Crisp. El próximo en caer sería Duin B, pero logra acabar con la vida de este Rengar. Correrá Gimgun, van a poder aprovecharse de Rekkles, lo van a matar sin problemas gracias al Ultimatum Hextech. Y esto va a ser un salvarse, porque ahí estaba llegando. ¡Oh, hay problemas! ¡Corre Rekkles! ¡Corre Rekkles! No va a ser el caso, lo atrapan muy mal parado. Corren los jugadores de FunPlus Fénix porque llega también Nemesis, pero esto les va a...